El Encuentro de Saberes Infantil Municipal Chuchuve de Oro llega a su octava edición. Este encuentro tiene la finalidad de intercambiar experiencias, creaciones y haceres en el área de cultura a través de la música, danza, teatro, arte lúdico, gastronomía, arte literario, ecobase alimentaria, entre otros, orientando y transformando la educación para desarrollar un niño y niña como un verdadero ser integral hacia la nueva sociedad donde vivimos. En esta oportunidad, este intercambio de experiencias también tiene el toque pedagógico con creadores vivientes de nuestras comunidades, de nuestro municipio Carirubana. Así, resaltamos la vida de Marta Chirinos, Pedro Amaya, Julio Navarro y Fran Calles Galicia. Cantando unos versos muy bonitos a mi tierra, muy bonitos a mi tierra. Bueno, nací un 19 de marzo, día del oro, usted que está alegre así. Opa. De 63. Yeah. Ok. Coro, Estado Falcón. Exacto, eso es correcto. Y después mudada a Paraguaná. Paraguaná, Paraguaná, a tierra okay. Que me acogió. Como ella misma lo ha dicho, llega a Paraguaná, la tierra que la acobijó, con todo ese sabor, esa alegría y ese tongoneo, precisamente a enseñar, a dar esas experiencias logradas en su vida, a enseñar a esos niños y niñas a bailar. Las diversas manifestaciones folclóricas nacionales y sobre todo nuestros tambores afrocaribeños venezolanos. Es allí donde por tantos años ha tenido en la Escuela Danza Ateneo y también actualmente en el Centro Cultural del Tambor José Leonardo Chirinos, dirigida por Lupe Chirinos, donde en ambas escuelas es instructora de danza. Ha sido reconocida por su destacada labor, entre ellos el Premio Municipal de la Danza en el año 2010. Hablar de Marta Chirinos es hablar de danza, es hablar de bailes, hablar de niñas y adolescentes que han obtenido la destreza para el baile. Marta Chirinos precisamente es esa cultora que viene desde nuestra ciudad Mariana hasta nuestra bella península de la Amistad a dar todo por el todo, a dar todos esos conocimientos y esas actitudes y aptitudes hacia nuestras danzas folclóricas venezolanas. Don Pedro Amaya nace el 27 de abril de 1945, o sea que en estos momentos tiene recién cumplidos 66 años. Como él mismo dice, no cumple más porque se enfermó cuando pequeño. Nació en un sector llamado El Negro, ubicado en la Vela de Coro, municipio Colina. Se define a sí mismo como un creador de juguetes, músico, poeta, director de teatro. Se ha enriquecido en diversas experiencias y resaltaremos en este momento una de sus grandes expresiones como es el arte lúdico. Su familia no tenía las posibilidades económicas para comprarle un juguete a Pedro. Por ello, jugaba con cualquier cosa que podía conseguir. No logra terminar la primaria por divergencias a temprana edad con sus educadores, ya que el proceso de enseñanza era distinto a lo que su persona quería recibir. Encuentra en el juguete, específicamente trabajado en madera, la forma ingeniosa, entretenida y amena para desarrollar el aprendizaje y el manejo de experiencias. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos Patrimonio Cultural de nuestro Estado Falcón, además de otros a nivel nacional, y no solamente acá en nuestro país, sino otras latitudes. Ha viajado a diversos países como Cuba, Polonia, Alemania, entre otros.
define el juguete como el objeto liberador que hace el ser humano más humano. Cita a Huizinga, donde dice que el hombre solo es hombre cuando juega. A partir de este momento vamos a escuchar parte de la entrevista que pudimos realizarle el profesor Ramón Rojas y Gustavo Tremón a don Pedro Amaya. Agradecido por la vida de haber nacido en ese sitio y haberme ido después a la capital. De eso, porque somos nómadas y eché raíces en la península. Sin embargo, cada vez que voy a la vela siento que nunca debí dejar haberme ido de Paraguaná. Vine por la necesidad primordial de crecer como ser humano. Si hablamos de juguetes, es mi vida. ¿Y la vida? La vida es todo el compendio de cosas que he podido adquirir, la sabiduría, que es lo que toda la vida me ha interesado. Y por eso ando haciendo diálogos de saber para que no se pierda. ¿Para usted qué significa crear? Crear es la vida misma. Es estar en todas tus capacidades físicas, mentales, para poder producir a través de la divergencia lo que alguna gente no pueden ver y que hay que lograr que todos podamos mirar hacia allá y que tengamos un momento para ver el paso de una nube, para saber que la persona que llegó hace 10 minutos por esa puerta ya no eres el mismo, ¿cierto? No eres el mismo, ni yo soy el mismo que conseguiste en la puerta, porque evolucionamos. Pues recuerdo cuando me dieron el premio de los Consejos Nacionales de Universidades, un docente de la universidad en la que yo estaba trabajando me dijo, pero bueno, ¿por qué a ti mismo? Un hombre de 40 años te dan un premio de esa magnitud si tú no tienes el cuarto nivel de educación, ni eres científico. Le dije, no tengo ni el primer nivel de educación y no soy científico, soy la ciencia. Yo evoluciono todos los días. Evoluciono. Desde ese sector, El Negro, allí en la Vela de Coro, nos trasladamos hasta Punta Cardón, tierra, podríamos decir, de la pesca, de la refinería, de la refinación del petróleo, pero también una tierra de poetas, una tierra de grandes y excelentes músicos. A continuación, un joven que ha cultivado desde muy niño algo tan sabroso, tan movido, tan emocionante como es el tambor y los diversos ritmos afrolatinos. Viene al mundo un 14 de marzo del año 1981. Sus padres, un reconocido músico como es el amigo Evil Navarro, apodado El Chamaco, y su mamá Milagros Hernández de Navarro. Para todos ustedes vamos a escuchar la entrevista que se le pudo hacer a Julio Navarro en Punta Cardón. La tambora bien bonito. El capitán cayó en el pozo y con reposo lo sacará. Julio Navarro, un músico percusionista afrovenezolano. Mis inicios fueron exactamente a los seis años de edad, con una agrupación juvenil infantil llamada Retoños de mi Pueblo, que era dirigida por Wilson Enrique, aquí de un cantautor músico de aquí
de Punta Cardón, de la parroquia Punta Cardón. Bueno, ahí me destaqué como percusionista y donde pude obtener conocimiento empezar a tener los conocimientos de la música afro, o vamos a decir popular venezolana, como las parrandas, la pulía, los tambores falconianos como el tambor coreano, el tambor cumarevero, el calixo, y bueno, y entre otras cosas. Allí estuve como hasta la edad de 12 años, aproximadamente, 11, 12 años, donde después incursiono o me voy a superarme o quería esparcir más los conocimientos en esta parte del mundo afro-venezolano y donde incursiono en la agrupación Acanda, exactamente, y empiezo en los talleres populares que se instalan aquí en el Ateneo de Punta Cardón. Y de una vez incursioné en el grupo Acanda como percusionista, a la edad de 14 años, 13 años. Y bueno, luego de allí me formé, conocí otras manifestaciones venezolanas, tanto las de Falcón como las de Aragua, Miranda, puedo nombrar la Millán, el Comar de la Costa, Uriepe, ritmo de la costa oriental, del lago, el Zulia, como la gaita tambora, la gaita perijanera, la gaita Santa Lucía, la gaita furro, un arte. Punta Cardón. Mi terruño paraguanero. Siguiendo en Punta Cardón, conseguimos a otro excelente creador. Este creador de décimas, de esas décimas paraguaneras tan excelentes. También un excelente chef, profesor de educación física ya jubilado, compositor de gaitas y sobre todo el ser tan querendón, el ser tan enamorado de su gran terruño como es Punta Cardón y específicamente ese barrio, La Botija, ese barrio que allá no existe, pero que ha sido parte importante de su vida. Hablamos y conversamos sobre Fran Calles Galicia. Mi nombre es Fran José Calles Galicia. Nací en La Botija en el 13 de julio de 1949, hace 61 años. Y no importa porque tenga el pelo negro, lo importante es la edad que uno tiene y me pongo que lo pide. Sí, en La Botija aprendimos muchas cosas, entre ellas, primero, a ser buena persona o buenos ciudadanos. Un ejemplo de mi padre, de Otto Calle, de mi madre, Luz de Calle, Galicia de Calle. Y aparte de eso también nos dio la oportunidad, dentro de ese mismo ambiente, aprender a jugar pelota. Tuvimos la suerte de aprender bien, por decirlo, con toda la humildad posible, el juego de béisbol, que eso nos sirvió mucho para posteriormente desarrollarnos como ciudadanos y que la gente de todo el país nos conociera, porque fue muy, muy agradable y muy interesante haber participado allí. Estudia educación en el Pedagógico de Maracay y es allí como egresa como profesor de educación física. En un tiempo estuvo precisamente en la ciudad de Maracay hasta que viene y regresa a tierras falconianas. Posteriormente, en el transcurrir de los años como educador, por problemas físicos tiene que incapacitarse y es allí donde comienza la otra faceta de Fran José Calles Galicia. Esa faceta en el cual él dice que, bueno, estoy incapacitado, pero estoy joven aún para seguir produciendo por mi pueblo y por mí mismo, por supuesto, como él lo cita. Y es allí como comienza la época dorada en el cual abre su famoso negocio La Alameda. Lo traemos a colación porque es parte también
muy importante dentro de Punta Cardón y de nuestra península de Paraguaná. Es parte importante, no solamente de Punta Cardón, sino de nuestra península de Paraguaná. Pues allí comienza esa faceta como excelente chef, pero no como cualquier chef, sino precisamente a dar y a mostrar y a preparar esos suculentos platos, por supuesto, que tenían que ver con platos marinos. Esa excelente sazón en el cual prepara Fran José Calle Galicia en la Alameda, también empiezan a visitarlos muchos amigos, esos amigos de años mozos. Entre ellos se encuentran poetas, músicos, y de esa manera empieza también en ciertas inquietudes a escribir composiciones como Gaitas en su principio y La Décima Paraguanera. En cuanto a gaita, pues en el año de 1994 se realiza el primero y hasta ahora único festival Una Gaita para Falcón, donde Tierra de Gracia, precisamente se llama ese tema, Tierra de Gracia, de Fran José Calle Galicia, en aquel momento, en el 94, interpretado por Marcos Aular, pues es ganador de este único festival de Una Gaita para Falcón. De allí empiezan a visitarlos también por su excelente, no solamente familiaridad, porque también de ello amigo, como es Francisco Chico Calles, son familias. De hecho, tiene también un programa radial titulado Gaitas y Ritmos entre Calles. Pues también es visitado asiduamente por excelentes gaiteros, músicos o también de otros géneros dentro de la música llanera y otras latitudes de nuestro país. Esas composiciones de Fran José Calle Galicia han sido también grabadas no solamente por excelentes músicos y cantantes de nuestra región, sino también por personalidades y excelentes solistas a nivel nacional. Dentro de La Décima Paraguanera ha hecho grandes actuaciones, no solamente en los festivales que se realizan en nuestro estado Falcón, sino que nos ha representado precisamente en festivales nacionales, sobre todo en el último logrado en el año 2010, que se hizo un festival nacional que se hizo en la ciudad del Moján, en el estado Zulia. Pero escuchemos también parte, sigamos escuchando parte de esa entrevista de Fran José Calles Galicia. ¿Qué significa para ti decir la botija? En una o dos palabras. La botija es sentimiento, amor y consideración hacia mi mamá, con mi papá. Son cosas inolvidables. Luz. Bueno, el luz, si me preguntas, en ese sentido, hay dos cosas. Una, todo el problema de la luz eléctrica, pero yo no sé que no te refieres a eso. Te refieres luz, mira el sentimiento más grande de mi mamá. Mi mamá, Luz María Galicia de Calle, es más grande, que por cierto está ahorita un poquito quebrantada de salud. Punta Cardón. La escuela de la vida, que me preparó para ser lo que soy. Amistad. Amistad es compromiso de verte cuando tú sales en la mañana, que la gente te salude. Eso es compromiso. Igual un milagro parece. Para nosotros, los activadores culturales del municipio Carirubana, ha sido un inmenso placer poder haber compartido con estos cuatro creadores de nuestro municipio Carirubana para ir aprendiendo y, por supuesto, llevando esto a todos nuestros niños y niñas en nuestras diversas escuelas. Este encuentro de saberes infantil municipal Chuchube de Oro es un compromiso y a la vez una realidad. Muchas gracias. Muy bonitos a mi tierra. Muy bonitos a mi tierra. La, 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 la.
la 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 Cerro Santana, dedico a mi bella tierra, qué bonita y soberana, qué bonita y soberana, la 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 la